La pregunta es inevitable. Mangieri, ¿es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero bueno, mató a Ángeles. No, no pasa nada. Lo vale la nota. Pero bueno, mató a Ángeles. ¿En algún momento sentís que él siente que mataron una nena de 16 años, más allá de todo? Yo lo hace como la más... Pero no lo digas, mi amor. Mangieri, ¿es inocente, sí o no? Pero bueno, mató a Ángeles. Yo la sé como la más... Pero no lo digas. El acuerdo al que se arribó, el tribunal resuelve. Primero, rechazar las instancias de nulidad promovidas por la defensa de Jorge Néstor Mangieri, artículo 166 sucesivos a contrario censo del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, condenar a Jorge Néstor Mangieri de las demás condiciones personales que obran en el encabezamiento a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causa, estos últimos en concurso material entre sí, cometidos en perjuicio de Ángeles Rawson. Artículos 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, 55, 80, inciso 7 y 11, 119, primer párrafo del Código Penal, 401, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, extraer testimonios del acta de debate y de esta sentencia con sus fundamentos y copia de los correspondientes registros de audio y video y remitirlos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal para que mediante el sorteo de prácticas se determine el juzgado de instrucción que deberá intervenir ante la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Diana Saetone, Jorge Osvaldo Meningueli, Adolfo Oscar Méndez, Pablo Ezequiel Bazán Domínguez y Juan Manuel Cesaretti. Idénticas piezas se remitirán al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 8, Secretaría 125, en donde tramita el expediente número 18107/15, seguido contra Cecilio Saetone por el delito de falso testimonio en concurso real con encubrimiento.